Hola, Tizca. ¿Qué tal? Ya te... Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de hablar contigo, primeramente. Yo quería Igualmente. hacerte una pregunta. A día de hoy, ¿qué impacto han tenido los blogs que hacen el llamado periodismo ciudadano? Pues el impacto ha sido realmente determinante. Si se hace un análisis en detalle de cómo se ha desarrollado la tecnología en los últimos acontecimientos noticiosos de mayor impacto, veremos cómo las personas han ido utilizando todas estas posibilidades para poder comunicarse, informar e informarse, pero de una manera independiente de los medios tradicionales. Esto se puede ver, ya hay muchos estudios que van haciendo un poco esta arqueología ciudadana, pero se puede ver desde las Torres Gemelas, cuando empezaron esos primeros blogs ciudadanos, de la gente que contaba lo que había vivido y lo que había visto, hasta pues con el Katrina también siempre ha habido como un punto más, ¿no? En el uso de la tecnología para comunicar al mundo. Con el tsunami de Asia, con las bombas, los atentados terroristas, tanto en Londres como en España, han sido como puntos de inflexión, donde ha habido un pequeño salto cualitativo mayor en lo que es el desarrollo. Esto como luego cala, o por ejemplo ahora hace poco con las elecciones en Irán y el uso de Twitter, que es un caso paradigmático muy interesante para estudiar. Esto cala en los medios tradicionales, en la forma en que ellos intentan, con mejor o peor acierto, porque hay de todo, también integrar ciertas tecnologías y ciertos mensajes de gente amateur, que no son profesionales, para intentar hacer una mejor cobertura, porque se dan cuenta de que hay sitios a los que no llegan y que no es un mundo que les esté desafiando, que tenga que ser alternativo, sino que puede ser complementario, que pueden hacer un mejor periodismo si son capaces de escuchar a las voces de las personas. Y en esto, pues desde tener plataformas de blogs o llamar, por ejemplo, en el caso del País en España, el llamar a la contribución de documentos, cada vez que hay o un evento programado o un evento de impacto, ya sea un desastre natural, un atentado, etcétera, hay un intento de planificación de intentar ver qué pueden aportar los ciudadanos o de ir a los medios ciudadanos a recoger, como ocurrió con las bombas en Bombay, que también las agencias de prensa fueron a medios como Twitter o a medios como YouTube a ver qué vídeos y qué estaban contando gente que estaba allí, ¿no? Como una fuente más de información, como un espacio más a donde ir a recoger información tan válida o tan no válida como el resto de las fuentes. No por ser ciudadano es mejor, porque eso tampoco es así, sino que es una fuente más de información que hay que contrastar y con la que trabajar. Lo que ha revolucionado es la inmediatez, o sea, estos Claro. medios y... Sobre todo, sí, la inmediatez y la ubicuidad, el poder estar comunicando desde cualquier punto ahora mismo con los teléfonos móviles, cualquier cosa que te pase, un tren que tiene un fallo, un problema también para las marcas, porque la gente está creando opinión pública y haciendo daño a su reputación desde cualquier sitio. Si un avión tiene un overbooking y te deja tirado, en ese momento lo estás contando al mundo. O sea que tiene muchos efectos a nivel global. ¿Tienes alguna idea de si en Cuba se pudiera estar escuchando esto? Ahora mismo se podría de alguna manera. No con Skype, porque no tiene esta posibilidad de ir grabando y lanzando. Aunque sí, creo que hay otras tecnologías asociadas que lo podrían hacer, pero por ejemplo, con algo tan sencillo como un teléfono móvil con 3G, que tuviéramos aquí ahora mismo en España,
desde un último iPhone, cualquier o un Android, cualquier teléfono 3G, con una aplicación tan sencilla como es QIK, que tengas en tu teléfono, puedes estar con la cámara de vídeo emitiendo en directo a una página en internet, de tal manera que la gente puede estar viendo en streaming desde tu mismo teléfono. Ese vídeo queda luego grabado y queda en ese espacio. Es una manera de conectar de manera global con la red, y es muy sencillo y realmente lo tenemos en el bolsillo. Muchas gracias, ha sido un placer. Nada.